¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de la comunidad gamer del estado de Veracruz. Yo soy su anfitrión, Bebe Yossi, como siempre, y todos los jueves quiero darles la bienvenida a todos ustedes a una edición más de su programa favorito, Solo Gamers. Como ya es costumbre, ya saben que no me encuentro solo el día de hoy y les doy a cada uno de mis compañeros la bienvenida. En primera se encuentra el amo del carril superior y terror de los timos, él es el buen Panque. Buenas noches, gente, ¿cómo andamos? Estamos aquí desde el hermoso puerto de Veracruz. Ahorita nos atormenta un poquito de frío y lluvia, algo un poco para lo normal. Espero se queden con nosotros un buen rato y vean a nuestro invitado. ¿Qué digo invitado? ¡Invitadazo! Asimismo nos acompaña el genio del FIFA y caster de StarCraft. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo está, gente? Muy buenas noches, aquí desde Puebla. Ya ven, aquí en Solo Gamers, dando un poco más información el día de hoy, una plática muy amena. Y por ocasión especial, sustituyendo a nuestro analista Uriel, se encuentra una señorita bastante importante para todo el staff de eSports Veracruz, con su trabajo dedicado a las entrevistas y a sus notas que han causado sensación en el público gamer de Veracruz. Ella es Ashla. Muy buenas noches, público de eSports Veracruz. Bienvenidos a su programa Solo Gamers. Y bueno, para continuar, quiero presentarles a nuestro invitado especial. Nos vamos a poner de pie aquí todos, porque el día de hoy nos acompaña una figura bastante importante en la escena competitiva de League of Legends. Con su voz y conocimiento, se ha desempeñado como caster, analista y editor
lo cual ha hecho partícipe en proyectos como Circuito de Leyendas, Liga Latinoamérica Norte y con sus cápsulas Crónicas de Combate. Originario de Guadalajara, Jalisco, le damos la más cordial bienvenida a JJX. Pues gracias de entrada por invitarme a su programa, el que se pone de pie soy yo, pues siempre se agradece, ¿no? El que nos inviten, ya saben, cuando gusten, estamos a la orden. Antes que nada, mi querido Jota, queremos darte las gracias en nombre de todo el staff de eSports Veracruz por darnos esta oportunidad de poder estar contigo el día de hoy, y pues claro que la comunidad gamer de nuestro estado conozca un poco más de los eSports desde un punto de vista de alguien pues prácticamente ya experimentado como lo eres tú. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿O con qué quieren que empecemos más bien? ¿Desde dónde empezamos? Tenemos por aquí unas preguntillas que hacerte, mi querido JJ, para que nos des tu análisis por ahí, ¿no? Pues van, comiencen. ¿O quieren que yo conteste? No, yo empiezo. Ay, ok, perfecto. También te comentamos que tenemos por ahí unas preguntillas que nos hicieron nuestros seguidores en Facebook con el hashtag JJX en Solo Gamers. Y primero vamos a empezar con algo que a todos nos gustaría saber, ¿no? Okay. ¿Quién es JJX? Te conocemos ya por tus trabajos, por prácticamente lo que estás haciendo ahorita en Riot Games, pero queremos saber un poquito más de ti. Podría ser tu nombre, edad, tus juegos favoritos, no sé, tu música favorita. Pues, bueno, comenzando, mi nombre es Alberto Laviaga, me dicen Beto, mis amigos. De hecho, el JJ no tiene nada que ver con mi nombre, todo el mundo se sorprende cuando lo digo. Es muy gracioso, pues, porque eso viene desde el MySpace, para que se no haya una pequeña idea de mi edad. Es por Jesse James, yo soy súper fan de Jesse James, de la famosa Estados Unidos. Y tenía una amiga que se llama Fernanda Fernández, entonces un día, ya sabes, en un vallartazo, salió y se quedó, o sea, y se quedó, y normalmente mi nick, digamos, para muchos juegos es JJ's in the house, pero el ex viene porque con unos amigos que conocí justo en LOL, en temporada 1, empecé a jugar y jugábamos mucho, y un día fue de, oye, si hacemos un equipo y le caes porque ellos tenían ex en su nombre, ah, va, entonces lo dejé en JJX, y se quedó y perduró, y acá estamos, ¿no? Y digo, si se pregunta mi edad, yo tengo 30, soy el más experimentado de los, o más veterano de los casters por encima de Skyshock, que es el que más se me acerca. De ahí está Javi, y bueno, de ahí el resto. Bueno, Nosfe también está entre nosotros, o sea, también es de los grandes. Y bueno, Darkos y Rey, que son los más pequeños, digamos. Y digo, no de experiencia, sino en cuanto a la edad, en cuanto a juegos favoritos, pues obviamente LOL, ¿no? LOL me cambió la vida. LOL es, pues fue como un fenómeno, o sea, yo comencé a jugar cuando éramos pues en temporada 1 y realmente la comunidad de LOL en México éramos 150 personas, de ahí empezó como el pico y todo el boom que tuvo. Y pues son muchísimas las anécdotas que podría contar de LOL México, pero las más chistosas es, no sé si alguien de ustedes seguía temporada 1, 2 y se acuerda de Loki. Sí, sí me acuerdo, perfecto. Loki es un compañero mío de la universidad. Y el inserte la palabra que quiere casi me hace reprobar una materia, porque se ausentó y siempre nos decía, no te preocupes, yo voy a hacer mi parte, pues a la hora nos dijo que iba a dar de baja la materia y por ahí la libramos como pudimos. Pero con él tenía muchos proyectos y justo por eso comencé a castear con él, o sea, de ahí viene desde una amistad de la universidad. Y bueno, ¿no? De ahí sale todo lo de League of Legends y altibajos, digamos, desde, bueno, estar con LOL México, a mí me tocó castear WCG 2012 y 2013, de ahí estuve un ratito con ESLA, luego me di un break de eSports como de año y medio, y de repente en 2016 volví como observer para Riot Games, me contactaron, y bueno, también me dio la oportunidad de empezar a entrar, y fue un gran reto, ¿no? Pues grande, ¿no? O sea, que fue desde mudarme, desde todo eso, y bueno, empezar a crecer, ¿sabes? Y volver a tomar un poco del nivel que tenía, que hasta la fecha yo creo que todavía tengo mucho que crecer, todavía tengo mucho que afinar, sigo sin estar conforme con lo que hago hasta el momento, creo que todavía puedo dar más. Y eso es con League of Legends, realmente mi momento en el cual entro a la PC
es con Lineage, porque yo era súper, o sea, me encantaba mucho Warcraft 3, jugaba demasiado, pero en la casa de un amigo, y pues, estaba chico, cuando sale World of Warcraft, mis papás no me quisieron pagar no quisieron prestarme la tarjeta para pagar la suscripción, busqué otro juego y entré a Lineage, y jugué muchísimo tiempo Lineage, de hecho tengo una figurita ahí en la oficina de Lineage, del 2002, de una de las elfas. También otro juego que me cambió mucho la vida, conocí mucha gente de toda Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, de muchos lados, y así comencé a meterme desde muy chico, fui muy fan del Nintendo, obviamente como muchos, Zelda me cambió la vida, todavía creí en el niño Dios, todavía recuerdo cuando me llegó y ese momento en el corre, lo pones en el Nintendo y prendes y bueno, el intro que es totalmente otra cosa. También, como les comentaba, juego FIFA, o sea, no juego competitivo, más bien yo soy súper estadístico en el sentido que me gusta meterme, ver quién está en dónde, quién se puede ir a dónde, o sea, más como intentar aplicarlo para la vida real y puedo estar horas y horas y horas moviendo y investigando dónde está cada quien y dónde quedó este y dónde aquel, ¿sabes? Y bueno, de repente, pues ahorita estoy con el God of War, que lo compré, ayer se me atravesó y dije, bueno, yo lo... De ahí más, el Fórmula 1, soy súper fan, de hecho estoy encantado con que desde el año pasado empezaron como con pruebas, pero este año ya está como los eSports, o sea, el circuito oficial de la Fórmula 1, del mismo juego, está interesante, es como muy gracioso, pero, o sea, gracioso en el sentido de, es demasiado realista el juego, entonces los ves y te juro que te podrían poner la pantalla y no sabes si estás viendo Fórmula 1 de verdad o estás viendo el juego, y eso también te refleja, ¿no? Todo lo que ha crecido esto, también juego, ¿qué más juego? Muchas cosas, soy demasiado tryhard, como decía, el Heroes para mí me encanta el Heroes of the Storm, lo jugué muchísimo, llegué a estar rango 1 en su momento, y luego ya, pues lo dejé, ¿no? O sea, me regresé a jugar full LOL, y de repente, de hecho, últimamente he estado jugando mucho, me gustan mucho las mecánicas del juego, y así, ¿sabes? También de cartas me encantan, el de Duel Links, también amo ese juego, ya no he jugado últimamente, pero sí le he dado demasiado hace 6 meses, que le paré un poquito, y así, ¿no? Con muchas cosas te podría decir, también el Lineage 2 Revolutions, lo estuve jugando como 4 meses, 4 o 5 meses, muchísimo tiempo, y así, ¿no? O sea, voy agarrando los únicos juegos, pues que sigue siendo trascendente desde hace 7 o 8 años para mí es el LOL. Ok. Bienvenido JJ aquí a tu programa, espero que la pases muy bien. Y creo que pues todos nuestros viewers y los aquí presentes creo que amamos LOL, es lo que yo creo y siento, la verdad. Y seguimos lo que es el competitivo muy de cerca, lo que es Liga Latinoamérica, LCK, NA, Europa. Y quisiera preguntarte, ¿cómo es que empiezas a entrar a este mundo de los eSports? ¿Cómo es que aceptas trabajar para Riot en un determinado momento, si te lo planteaste de un sí, tal vez puede que me convenga o no? Pues mira, todo empezó con LOL México, cuando entré a la comunidad empezó a crecer muchísimo y nos empezamos a involucrar mucho con los juegos. Yo estudié ciencia de la comunicación, entonces mucho tiempo tuve programas de la universidad a mi cargo y traía algo de experiencia con eso, digo, universitaria, pero al final era experiencia. Empezamos a crecer y como les comentaba, nos empezaron a llamar a algunos eventos y empecé así, ¿no? De repente, al principio era como un juego, no nos dimos cuenta que podía crecer y le invertimos muchísimo tiempo. Cuando llega la propuesta de Riot, fue en un momento en el cual... Fue un poquito después de mi receso, o sea, que me separé totalmente de League of Legends y todo lo que tenía que ver con el juego. Y yo me había involucrado un poco, volví a ser manager de Rejected, del último Rejected, el que estuvo en Apertura 2016. Y por ahí me llegó la propuesta, me hablaron que si me interesaba ser observer. Y les dije que sí, y bueno, tomé el reto de venirme a Ciudad de México, así casi de mochilazo, pero,
pero bueno, nunca fue, realmente nunca estuvo en mi cabeza el decir que no, porque pues es algo que todo, que como les digo, me cambió la vida. Es un juego que amo, es un juego que siento muchísima pasión por él. Y bueno, fue un gran reto y desde el primer minuto fue un sí para mí, fue sí, sí quiero ir y con eso empezamos, ¿no? Y con eso empecé con eso, luego empecé a castear un poco, bueno, estás en análisis de Copa Latinoamérica Norte, estás dando el seguimiento a Circuito de Leyendas, estuve escribiendo varios de los resúmenes, mucho de eso, ¿no? Y poco a poco fue seguir creciendo, seguir pues seguir intentando emparejarme, porque realmente yo me acuerdo y todavía puedo revisar mis casts de 2016 y son una cochinada. O sea, fue un gran reto, pero bueno, ¿no? O sea, lo tomé y en ningún momento dije que no. Y con eso, ¿no? Y poco a poco se fueron dando las oportunidades, no solamente de la parte editorial, que me encanta, sino también de repente se abrió la puerta con El Heraldo, se abrieron la puerta con otros productos y así, ¿no? Y seguimos creciendo y todo al final, pues buscando, ¿no? El beneficio para los jugadores. Bueno, JJ, yo también tengo una preguntita. A ver. ¿De qué manera te ha impactado en tu estilo de vida el salto a la escena competitiva de los eSports? O sea, te has convertido en uno de los mejores casters de la región. ¿Cómo es que ser caster para Riot ha transformado tu entorno, tu vida familiar? Cuéntanos un poquito, por favor. Pues, mira, de entrada no sé si sea de los mejores. Creo que cada quien tiene lo suyo y todo, o sea, cada quien es bueno para ciertas cosas, digo, les agradezco, pero bueno, al final todo eso, o sea, de entrada, lo que soy, digamos, se lo agradezco a Riot, o sea, en cuanto a JJX, sí crecí en LOL México, sí crecí un poco en otros eventos que estuve, pero realmente la puerta que me abrieron, sí, o sea, cambió, o sea, he crecido mucho en todo eso, y pues bueno, imagínate el entorno familiar. Yo fui como muchos, quizá que nuestros papás, o que específicamente mi papá no creía que los jueguitos rindieran o sirvieran de algo. E imagínate de repente que te vean o que vean que estás viviendo y estás pues creciendo, ¿no? Con todo esto, pues sí es un impacto, sí es un impacto. Grande en cuanto con mi mamá, ella hasta la fecha me dice que poco a poco entiende más lo que hago, pero que ella les dice que estoy muy feliz cuando platica que estoy muy feliz por acá, pero que no sabe explicar qué hago. Entonces, cosas como esas, ¿no? Y realmente que digas que cambie, pues no, o sea, porque al final tengo el pues, ¿cómo decirlo? Tuve la oportunidad de hacer lo que hago, pero al final, el privilegio de hacer esto, pero al final no dejo de ser un jugador más, como todos y como cada uno de ustedes, y simplemente me dieron la oportunidad y yo lo agradezco mucho, ¿no? Y es al contrario, yo creo que JJX está hecho para la comunidad y es parte de la comunidad, y no al contrario, ¿sabes? Yo no siento que sea más ni nada, ni el mejor, no, nada de eso, o sea, yo no dejo de ser un jugador y siempre lo... Y de hecho, o sea, no creo que sea más que nadie. Tampoco mi familia, o sea, mi familia simplemente cambió el hecho que me vine a Ciudad de México, que ya no estoy viendo Guadalajara, pero más es como con cualquiera de nosotros, con cualquiera de ustedes. Y es simplemente eso, ¿no? O sea, yo sigo siendo un jugador con el privilegio que puedo estar al frente, digamos, al frente de la cámara, para entregarles un poco de valor. Muchas gracias, JJ. Bueno, JJ, he estado viendo que también te gusta FIFA. Qué bueno que seas el analista de FIFA para ver traspasos, transferencias. Eso está muy bien, la verdad. Cuando se dio del Chicharito es muy gracioso, porque se la canté a un amigo y no me creía. Y luego me dijo, chingados. Me digo, es que es normal, o sea, piénsalo así, si al Real Madrid le hace falta un delantero y mercadológicamente México es un gran lugar, digo, es un gran mercado y quieres un delantero que no te vaya a poner, o sea, que te vaya a poner en riesgo Benzema, no había otro. Pero bueno, pues qué pasa.
Aparte, el número 14 estaba muy bien para listo para él, porque ya no estaba el antiguo 14, pero ese traspaso quedó bien. Yo tengo una pregunta para ti, JJ. A ver. ¿Cómo has visto tú el crecimiento en los eSports aquí en México? En México, pues yo creo que ha crecido mucho, ¿no? Que específicamente, bueno, hablando en general de los eSports, pues probablemente, o más bien, no probablemente, la escena más asentada es obviamente la de League of Legends, por todo el apoyo, por todo lo que se ha hecho, por la legitimización que se ha intentado o que se sigue empujando para que se haga. Pero no solamente eso, ¿sabes? O sea, tienes otras empresas que también están empujando comunidades como ustedes y poco a poco esto sigue creciendo, ¿no? Realmente es, digamos, exponencial, porque al momento en el que quieres compararlo con el fútbol o con cualquier cosa, no se puede, comenzando porque estamos en otras épocas. Si nos remontáramos a cuando se fundó el fútbol, pues bueno, es hace más de 120 años, 140 años más o menos. Y mira, todo el tiempo que le costó ser lo que es. Ahora estamos, te digo, tenemos el privilegio de la globalización, tenemos el privilegio de internet, todo eso. Y bueno, ha sido muy exponencial el crecimiento, ¿no? Pero definitivamente sigue creciendo en México, y no solamente en México, sino yo creo que en toda Latinoamérica sigue creciendo, y cada vez más gente está metida y cada vez se hace más profesional y en todos los juegos, ¿no? De repente se dieron cuenta que esto pues es algo competitivo, porque es eso, ¿no? Quizá no es un deporte como tal, porque es distinto, pero por algo se llama eSport. Y es eso, o sea, simplemente la competitividad. Y definitivamente está creciendo, pero de una manera impresionante que pocas personas, yo creo que se lo imaginaron en algún momento, y ni siquiera nos vayamos lejos. Ponle hace 5 o 6 años, o 2010, por ahí, 8 años, cuando comienza todo esto, que yo creo que a nadie le pasaba por la cabeza que se expandiera de esta forma, ¿no? Porque en aquel entonces solamente estaba StarCraft, solamente estaban algunos juegos, y párale de contar. Y yo creo que jamás nadie se imaginó que tantos títulos y tantos juegos darían el salto y tantas empresas apostarían por esto. Claro. Aquí, mira, aquí yo, por lo que tú has comentado, hay un gran crecimiento. ¿Tú crees que en algún momento, mira, veríamos a un equipo mexicano en un mundial importante, en una final de un mundial de los eSports? Pues mira, en el mundial ya estamos. Creo que han estado hace poquito. Estaba viendo la semana pasada que cayeron en semifinales el equipo de StarCraft. Ahí tienes a Major, que desde entonces, y en algún momento cuando se fue a jugar a Corea, que allá se le consideraba el mejor talento fuera, el mejor talento no coreano para muchos. Ahí está, ¿no? O sea, ahí es desde con él comenzamos. Actualmente pues está Rainbow Seven, que va al MSI, que también participa en el mundial, y yo creo que pues simplemente les falta creérsela. Yo creo que el talento está, la prueba está también con los Fighting Games, donde les ha ido bastante bien, y el talento está, simplemente hace falta creérsela, trabajar, ser lo más profesionales del mundo. Y ahí está, ¿no? Y yo creo que hablando de eso y hablando de Latinoamérica Norte, este puede ser el año donde pueda dar el salto. O sea, está puesto todo para que R7 pueda dar el salto. Y digo, siendo el eSport más popular del mundo, comenzando por ahí, ¿no? Y ya veremos en el resto cómo se sigue creciendo y qué se sigue haciendo. Muchísimas gracias, JJ. Hermano, colega, ahora que ya te conocemos un poco más, quisiéramos saber un poquito sobre un evento en el que estuviste el sábado pasado. ¿Sábado pasado? Uh-huh. Sí, me parece. ¿Sábado pasado? Sí, ¿cuál es tu opinión acerca del resultado de la Liga Latinoamérica Norte, de esa final tan emocionante? Pues esperado, yo creo. Cualquiera que hubiera apostado porque Infinity iba a ganar, no tenía los pies en la tierra, y digo, no porque no tengan el talento necesario, pero la manera en la que llegó R7, la experiencia que tiene, el hambre que tiene, todo se acomodó. Para quien crea que Seiya no es el mejor jugador de Latinoamérica, ahí está una vez más demostrado. White Lotus obviamente es el otro gran exponente, y los dos están donde mismo, y Mate ya vuelve para el MSI, y quien diga, ¿sabes? O sea, quien diga que no es que se traen jugadores de X o Y, no. O sea, el White Lotus de KLG era grande, pero se enfrentó a un Lion que no tenía,
no está optimizado, ¿sabes? Eran 5 niños jugando al jueguito. El White Lotus de Last Kings tampoco, perdieron ante Isurus. Y hasta que Matías llegó a Lion Gaming en 2007, fue donde dio el salto de calidad. Y así, ¿no? O sea, y así, y simplemente es un equipo de época, y yo era de los que en algún momento pensaba, dije, ah, pues cuando se vaya X o Y, se acabó, pero no, realmente el motor de ese equipo es Seiya, siempre lo ha sido, es Seiya, siempre Seiya, y es un fuera de serie que contagia a los otros a ser fuera de serie, porque el Odi de R7 no es el que está en Gaming, no es el que está en Dash 9, mismo con Giral, mismo con Gentix, o sea, yo con Gentix jamás esperé que diera un salto tan brutal de calidad a sus 28 años, 27, 28 años, y es todo eso, ¿no? Es simplemente un equipo que tiene magia, es un equipo que algunos lo aman, otros lo odian, pero cuando sale a jugar internacional todo el mundo le va, todo el mundo se pone la camiseta, y simplemente es esperado, ¿sabes? Infinity está ahí, sigue haciendo presión, pero necesita dar ese salto de calidad para poderle ganar, y bueno, en ese sentido yo creo que el resultado del fin de semana, por cómo llegaban los dos equipos, porque también el R7 cerró bastante bien la liga, pues era esperado, ¿no? Creo que cualquiera que hubiera apostado porque Infinity iba a ganar, pues estaba un poquito loco. Ahí a nuestra compañera Ash, la que le apostó a Infinity. Mi corazón estaba confuso. Ya dijimos, y aquí se... todos. Créeme que se llevó el premio al novato del año. Sí, sí, definitivamente. Sí, la verdad, sí. Pues creo que... ¿tú esperabas que Infinity le ganara una partida a R7? Una partida aunque sea. Pues se podía dar, ya lo había dicho Yeti en varias ocasiones que podía ser el año donde si te perdieron una partida. Pero para como venían jugando, yo pensé que iba a ser un 3-0. Infinity no cerró bien la vuelta. Contra Six Sense dejó algunas dudas. Entonces, pues no creí, realmente no creí. Y digo, al final, la composición por la que apostó R7, la vi también en Turquía en la final. Y a ellos les fue bastante bien porque está Seidnot, que es como el equivalente a White Lotus, pero ahí en Turquía. Y se presta, ¿no? Y se prestó para que los pudiera cargar. Y no por menospreciar a Seikron y a Manu, que me parece que son bastante buenos, que técnicamente son brutales. O sea, a mí me tocó trabajar con Manu y realmente tiene muchísimo talento, mucho, mucho talento. O sea, yo metería las manos al fuego por él sin problemas. Pero no es la misma sinergia que tiene el equipo con White Lotus, con Mati. Entonces creo que se notó un poco y ni siquiera llegaron a ese punto donde le pudieran sacar provecho. Infinity aprovechó, Infinity los frenó y les pegó y bastante bien, ¿no? Pero si me preguntas, para mí sí fue sorpresa y qué bueno, ¿no? Son sorpresas gratas. Digo, al final ganó otra vez R7, pero poco a poco los equipos de acá siguen empujando para alcanzar R7 y más porque... Yo creo que LAN ya tiene un estilo de juego definido. Creo que LAN ya hace dos temporadas o minuto para acá ha cambiado muy diferente al estilo de juego a las regiones de emergentes o de fuera. Porque he optado por campeones que en mi particular caso no he visto en ninguna otra región. Pues mira, platicando con algunas personas del medio, hemos llegado, o bueno, hemos platicado acerca que el estilo que se juega acá es muy parecido al de Europa. Es muy, muy parecido. O sea, si tú los ves, no son tan diferentes. En cuanto a los campeones, pues de repente quieren inventar, ¿no? Quieren inventar. Te puedo hablar, por ejemplo, que el Teemo que saca Bugax, no me parece mala idea. Pero si vas a jugar con Split Pusher, yo creo que hay mejores opciones, ¿sabes? Que el Teemo. Y es por eso que no lo ves en otros lados. O sea, el Teemo tiene, digamos, todos son viables. Hay que ser sinceros, todos son viables. Nadie puede decir que ningún campeón es viable. Simplemente las condiciones de victoria con uno u otro campeón a veces se vuelven más específicas. Teemo es uno de ellos. El Teemo tiene condiciones muy específicas. Que si no se cumplen, no vas a ganar, a diferencia de otros campeones, ¿no? Que te puede ir mal en la línea, pero el aporte que te va a dar en las peleas de equipo es muy grande, y bueno, todo eso, ¿no? Y se vale que los equipos inventen, se vale que los equipos intenten, porque al final, por ejemplo, en el formato que tenemos al BO1,
pues es un punto que se puede significar desde la clasificación a la eliminación, desde promo relegación o librarla. Entonces, todo eso se vale y bueno, yo creo, o sea, si me preguntas acerca del estilo de LAN, LAN es una región que su mejor talento está en el carril central. Digo, ahorita no está Howler pues compitiendo, pero está Cotopaco, está el mismo Celt, está Sella, está Lesa, y así un sinfín, ¿no? Y es la posición en donde más talento tienes, porque también de base circuito de leyendas y estaba Luquer, el mismo Serano, que yo creo que tiene mucho que mejorar, pero en algún momento dio destellos, y así hay muchísimos. Entonces, LAN es una región que se basa mucho en el carrilero central y buscar la ventaja junto con el jungla, y va más o menos por ahí, ¿no? Desde las rotaciones, buscar las ventajas tempranas y todo eso. Entonces, poco a poco se sigue definiendo, digamos, el estilo de juego, pero por lo menos los primeros cimientos ya están. Y pues, después de todo ese tiempo que hemos visto jugar a R7, ¿qué es lo que esperas de ellos en el MSI? ¿Qué espero de ellos? Que clasifiquen hasta Round Robin. De ahí lo que sé es bueno, porque todo está puesto. Gambit no es mejor equipo que ellos. KLG tampoco. Ascension tampoco. O sea, esos tres deberían de clasificar invictos, pero por ahí también ya te dijo que un 5-1 no hay problema y creo que se puede, ¿no? Pero creo que van a clasificar. Si nos toca LMS, si nos toca Flash Wolves, es una moneda al aire. No sabemos qué Flash Wolves vaya a ser el de MSI. Pero si nos toca contra Vietnam en el BO5, digo, pensando en que deberían de pasar, debería de ganar LAN. LAN está mejor que Vietnam. Gigabyte Marines ya no es lo que era, ni siquiera están. Entonces, LAN creo que es, junto con Turquía, son los dos equipos más fuertes de las regiones emergentes. Y si nos toca por ahí la suerte, bueno, primero clasifiquen y nos toca la suerte de jugar contra Vietnam, yo creo que deberían de llegar hasta la fase de grupos y ese ya sería un gran paso, ¿no? Yo creo que todo está puesto para que 2018 pueda ser el año de R7, pero el año pasado con todo y todo, de Gigabyte Marines se hablaba que era el mejor equipo que había entregado el sudeste de Asia y terminó siendo el mejor equipo hasta el momento del sudeste de Asia. Pero este año no es eso. Ascension perdió contra, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Contra Young Generation el año pasado. Yo pensé que la final iba a ser Gigabyte Marines contra Ascension y le pegó Young Generation. Entonces eso te habla que Ascension no pudo haber cambiado tan radicalmente de ese Ascension a este y no los veo tan fuertes. Entonces creo que LAN tiene todo para pasar en esta ocasión. Y sí esperaría que si todo se acomoda, pues R7 pueda clasificar a la fase de grupos. Muy bien. Bueno, JJ, yo tengo otra preguntita. Dime. ¿Crees que con el desempeño que se ha demostrado en esta serie de la Liga Latinoamérica, este año sí pueda existir un equipo de LAN en el Mundial? Porque yo vi la nota que se le hizo a Sella para hacerlo de Titanes de LAN, y él mencionaba que había como que una pared, una barrera que los había estancado y que los había sumergido ahí, que no podían acceder al Mundial. Y pues mi pregunta es, para ti, JJ, ¿cuál crees que es esa barrera que dices ella que los ha dejado estancados, que los ha dejado como que prohibidos de esa gran final, de ese gran Mundial para LAN? Pues mira, de entrada al Mundial de aquí ya porque el play-in ya cuenta parte del Mundial, pero a fase de grupos yo creo que contra Albus Nox fue un poquito de inexperiencia, era la primera vez que llegaban tan lejos, entonces les cobró factura esa inexperiencia y yo creo que a todo mundo nos quedó el mal sabor de boca de ver que Albus Nox avanzó hasta la siguiente ronda, o sea que pasó grupos y que hubiera podido hacer Lion, ¿no? Pero yo creo que fue eso, fue una experiencia y aprendieron de ella. El año pasado contra Cloud9, que a mí me tocó castear esa serie el mejor de 5 con Corsario, yo siento que esa barrera fue mental. No siento que... O sea, obviamente Cloud9 es un equipo súper experimentado, es de los mejores que tiene Norteamérica, es un equipo pues muy grande a nivel mundial, pero yo siento que más allá de todo eso y más allá de toda la diferencia, digamos, de infraestructura y de todo eso que tiene Cloud9 a comparación de R7,
que fue más mental, de estar pensando que estaban jugando contra Cloud9, que realmente la diferencia que se mostró entre los dos equipos. Entonces, yo creo que fue eso, creo que fue mental, y para mí, si R7 este año se la cree que puede hacer las cosas grandes, va a hacer las cosas grandes. Muchas gracias, JJ. Muy bien, antes de despedir a nuestro invitado especial, vamos a hacerle un par de preguntas por ahí que nos estaba dando la comunidad de eSports Veracruz con el hashtag JJX en Solo Gamers. Y la primera pregunta para ti, mi querido JJ, te la hace Osvaldo Illescas Velázquez. ¿Consideras que la Liga Latinoamérica Norte, al tener 10 veces al mismo campeón, es un problema? Sí, no. Sí, no, para mí es el de un equipo que sigue hambriento de seguir creciendo, de seguir llegando alto, de superarse a nivel internacional y que saben que LLN es el primer paso y siguen haciéndolo bien, ¿no? Creo que en ese sentido no, y sí, porque creo que hay conformismo en muchos de los equipos, muchos de los jugadores, con simplemente ser jugadores de Liga Latinoamérica Norte, y les falta pues esa hambre, ¿no? Por querer ser campeones, por querer ir a jugar al internacional, por querer llegar a ser el mejor del mundo, no sé. Pero creo que es eso, ¿no? Por un lado, no lo creo, porque creo que R7 sigue siendo campeón y lleva 10 campeonatos, por esa hambre que sigue teniendo hasta la fecha, desde Yeti con Rebejasa, hasta el mismo Manu que está ahí. Todos ellos, desde el más antiguo hasta el más nuevo, tienen esa hambre de seguirse superando, de seguir creciendo. Y bueno, del otro lado, como les decía, el problema yo creo que es el conformismo que tienen muchos equipos, muchos jugadores, o por lo menos que denotan. Ok. Ahora Jonathan Elías Gá nos dice, ¿cómo puede la Liga Latinoamérica Norte tener un nivel más óptimo a nivel internacional? Valga la redundancia. ¿Cómo puede tenerlo? Pues con la experiencia, ¿no? Y seguir creciendo. Caso sigue R7 y ya es un equipo muy experimentado a nivel internacional. Y tienes casos como los de Flash Wolves, que por mucho tiempo no cambiaron su roster y, bueno, son de los pocos equipos que a nivel internacional pueden decir que le ganaron a SKT, a los SKT más fuertes que han habido en la historia. Y por ese lado, ¿no? O sea, van a seguir creciendo. Y una parte que quizás sí estanca un poco eso es que solamente es R7 quien se mide ante sus equipos internacionales. Vamos a ver, ¿no? Este año con Rift Rivals, vamos a ver qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos. El año pasado, la verdad, Justin Havoc se quedó muy lejos de lo que se esperaba. Y digo, tuvo desde los cambios con Warangelus, el cambio de la jungla de Depths por Tanky, todo este tipo de cosas que terminaron afectando mucho. Este año ya con un Infinity que no debería de cambiar roster, que probablemente sea este mismo el que va a ir a competir. Vemos qué tan lejos está Brasil, que es un buen, pues es una buena meta. Y veremos, ¿no? Qué tan lejos está el segundo lugar de acá. Con unos equipos a nivel internacional. Y para terminar, colega, mi querido hermano Luis Ángel Rodríguez Vera nos pregunta, ¿cómo es la preparación de un caster analista? ¿Cómo es la preparación? Pues técnicamente es estudiar, ¿no? O sea, estudias desde... Podríamos decir que tomando de atrás para adelante, una vez que terminas, que terminan las transmisiones, yo creo que desde ahí comienza, ¿no? El revisar tus VODs y ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, dónde la regaste, dónde estuvo bien, qué muletillas utilizaste, porque nos pasa mucho, qué palabras inventaste, o sea, cosas como esas. Y de ahí, pues ya te vas preparando la semana, ¿no? Vas viendo cuáles son los enfrentamientos, qué hay interesante entre ellos, qué hay interesante en los jugadores, cuál es su estilo de juego, en qué momento son los spikes de poder de cada uno de los equipos, qué podría pasar, ¿sabes? Todo eso. Entonces, todo eso es estudiarlo a través de la semana. Obviamente, estar al pendiente de los parches, qué podría cambiar, cómo podría impactar. Y jugar, o sea, y seguir jugando para seguir entendiendo cómo son los campeones, cuáles son las mecánicas, todo eso, simplemente estudiar y estar listo, ¿no? Para cuando empieza ya la siguiente semana, pues ya vienes recargado, sabes perfectamente qué es lo que vas a hablar y por ahí.
Ok, perfecto. Muchas gracias, chicos. Y así prácticamente concluimos con la participación de JJ en Solo Gamers. No sin antes reiterar, pues, este agradecimiento infinito, que te lo digo, JJ, es casi como un sueño tenerte aquí porque no esperábamos tener tanto alcance y darnos la oportunidad a los chicos de Veracruz de conocerte, ¿no? Sabemos que eres una persona bastante ocupada y que tienes muchos compromisos con Mira, el próximo MSI, entonces creo que eso es lo que más te agradecemos. Y si tienes algún mensaje ya de último para dar a la comunidad de Veracruz que te está viendo, te dejamos el espacio de Solo Gamers abierto. Pues yo creo que de entrada, lo que no nos vean hacia arriba, veannos de frente, no dejamos de ser jugadores como ustedes, tenemos el privilegio de estar dentro de la empresa. Pero eso no nos hace más ni menos, o sea, somos como cualquiera y al final nosotros estamos para ustedes, lo que hacemos es para ustedes y eso, ¿no? O sea, no crean que somos superestrellas, que somos no sé qué, no lo somos, nosotros somos para ustedes, no al revés. Perfecto, muchísimas gracias. Te deseamos mucho éxito en los proyectos futuros que tengas, claro, y te dejamos abierta esta invitación aquí al hermoso estado de Veracruz y, por supuesto, a este tu programa, Solo Gamers. Cuando gusten, ya saben, y volver a estar más adelante con ustedes. Perfecto, ahora vamos a una pausa en unos instantes para seguir hablando de lo mejor del mundo de los eSports. Regresamos.
Chicos, ya estamos de vuelta. Ese qué fue bueno. JJ para todos ustedes. Lo tuvimos aquí, una persona bastante, lo admiramos bastante, nos contestó bastante bien todo. Mi querido Paqué, ¿cómo te sientes ya después de quitarnos esta presión de los hombros? Para los 4 programas que llevamos, créeme que no pensé que fuera venir JJ. Nadie lo esperaba. Cuando nos confirmó el tío Skipper, todos quedamos con cara de... Fue sorpresa grupal. Fue sorpresa, sí, a todos nos agarraron... Se agarró en cara de ¿qué? Y de ahí empezaron los nervios y pues ya, seguir con el programa. Perdón, Sasha, algo que quieras decir ahí del buen JJ. Pues desde que llegó, pues yo estaba súper nerviosa porque pues uno como nunca sabe cómo te va a contestar, ¿no? Pero pues desde que empezó, súper humilde, o sea, súper lindo. Y no, la verdad es que sí estoy muy feliz de que, la verdad, este programa Solo Gamer esté dando frutos, o sea, a tal grado que, pues, imagínense qué invitado tuvimos, JJX. Sí, así es, Ángel, genio del FIFA, por ahí le hiciste bastante plática, ¿eh? Casi amigos ya. No, es que te da esa facilidad de que practiques con él así amigablemente, la verdad, JJ. Aparte de que es nuestro padrino, nuestra primera persona famosa que viene al programa, esperamos tenerlo muy pronto aquí con nosotros también. Pero pues, qué bueno, nos gustó, a mí me gustó demasiado platicar con él, la media hora que tuvimos, fue muy buena esa práctica. Y fíjense, yo también tengo este... pues este toque de que le dijimos 15 minutos y nunca nos dijo, ¿saben qué? Ya es hora, o no sé, no, un perfecto invitado aquí, el primer padrino en Solo, prácticamente el padrino en Solo Gamers, ¿no? Padrino, papu, padrino. Nuestro padrino, padrino JJ, y después nos faltó preguntarle si quería ser nuestro padrino, pero nosotros ya lo estamos dando como tal. Ahora voy a empezar el próximo tema, me parece que vamos a ver dos temitas porque nos alargamos de más y al siguiente los dejaremos. Vamos al próximo tema, les voy a leer una nota de los chicos de Caja de Botín y me van a decir qué les parece. Bélgica dictamina como ilegales las cajas de botín del Overwatch. Esta polémica estalló hace unos cuantos meses con los estrenos de Star Wars Battlefront 2 y Middle Earth Shadow of War, cuyas cajas de botín funcionaban casi como un pay to win, siendo ambos títulos de pago AAA. Esto no ha gustado a la comunidad gamer porque se encontraba claro un abuso en el sistema especial del título Electronic Arts. Chicos, ¿qué les parece esto? Pues la verdad, muy, muy feo el tema, ¿no? Por parte de las cajas de botín. Yo estuve leyendo y como que le encontraron ahí una pequeña falsedad. Habían ciertos premios que según estadísticamente hicieron los cuenta los chavos y no era la estadística que ellos decían. Entonces yo también pienso que pues quizás les vaya un pequeño bajón ahorita o no sé si las vayan a componer después, pero pues muy mal, muy mal. ¿Y para qué? Pues depende mucho de las microtransacciones en ese ámbito. Si es para skins o aspectos o algo estético, para mí se me hace algo muy, no sé, eso lo compro por gusto más que nada. Pero si es una transacción para avanzar de una forma más rápida que tiene que ver con el juego, eso sí es algo muy irrelevante. Porque se supone que estás pagando por un juego ya hecho y te están obligando a comprar algo que no le ves chiste porque te estás invirtiendo más del dinero que tenías pensado. Ok, Ashla. ¿Aló, Ashla? Creo que se le fue la voz de ardilla ahorita, Ashla. Creo que se nos fue nuestra voz de ardilla, ni modo. Un abrazo a Ashla, que por ahí anda un poco caída. Pues yo también pienso lo mismo, ¿no? No está mal porque orilla que los chicos saquen más contenido, ¿no? Los desarrolladores. Pero solo que eso no afecte de lleno al gameplay porque termina siendo lo mismo, ¿no? O sea... están manteniendo, no sé, en realidad, me consterna mucho el hecho de que quieran ganar dinero de tan mala forma, pagar para ganar, no sé, siempre ha sido algo que no me gusta de los desarrolladores, ¿no? Pero me gusta bastante que sí saquen contenido nuevo, entonces por ese lado yo voy bastante de acuerdo. Chicos, platicamos ahora del MSI. ¿Qué les parece?
¿Cómo ves si festejamos a una persona que tenemos aquí hoy? No, tranquilo, ves? Tranquilo, mi querido Ángel, eso va para el final, aquí nos vamos a levantar todos. Sí, lo tenía preparado, tranquilo. Ay, sí. Vámonos a mí, Shai. Déjaselo para el rato. Sí, al ratito te lo decimos. Ya está aquí, Ashla, ahora sí podrías darnos tu opinión de las cajas de botín. Pasemos al MSI, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a los grupos del MSI, chicos. ¿Qué les parece? A ustedes ya nos dijo JJ, ¿qué les parece el buen Rainbow? ¿Creen que llegue? Por el grupo que tiene, actualmente se me hace que sí. Ahorita a lo mejor te da. Bueno, pues, creo que la verdad es la noticia más favorable para R7, el equipo que le tocó, pues como nos dijo JJ, ya ha jugado contra ellos, ya jugó contra KLG, ya jugó contra Gambit e eSport en el play-in al mundial, lo estompió completamente, y pues KLG, es un juego que la verdad yo sí quiero ver, porque los junglas no tienen el mismo nivel, no es por hacer menos a Tiergul de KLG, pero sí juegan de una manera muy semejante. Los dos son muy agresivos en early, solo que el KLG, todas sus partidas están alrededor de su jungla, y pues como nosotros sabemos, R7 no solamente es Odi, que obviamente Odi es considerado, al menos por toda su participación en esta serie, como el mejor junglero de Latinoamérica. Pero R7 okay. No solamente es Odi, no solamente es Seiya, no solamente es Giral, y obviamente, como sabemos, Matías. En el MSI, no solamente va a ser White Lotus. Así Matías, que KLG no tiene como que ninguna, no tiene ventaja sobre R7. Gambit, como les dije, no creo que el Gambit de hace un año sea superior a este R7, y a lo mejor el único que podría darle alguna sorpresa, y no por su nivel de jugabilidad, sino porque R7 nunca ha jugado con ellos, es Ascension, pero de ahí en fuera no creo que se le dificulte quedar como líder en esa play-in, en el MSI. Y esperemos que cuando pase a la fase de eliminación, la verdad sí juegue contra Vietnam, porque creo que tiene todas las posibilidades de ganar contra ellos. Y sería súper padre por fin ver a R7 contra Fnatic, contra Team Liquid. Bueno, ya eso es otra historia. Pero ya está vendiendo humo, ¿no? Ya vendió humo. Ya, ese humo de este... Perdón, Ashla, es que no te veo porque hay mucho humo. Ángel. Pues mira, vamos a ser analistas. ¿Tiene la facilidad de R7? Sí, la tiene. Sí. Kaios Latin Gamer, sí. Ascension, el otro equipo no me acuerdo cuál es. Gambit. El rojo. Tiene buena facilidad de pasar. Ahora, sí. Vamos a empezar con algo que tiene que llegar y que también lo dijo JJ. Tienen que creérselo y no llegar con la confianza de que, ya pasamos a la siguiente ronda. No. Uh-huh. Tienen que llegar jugando a lo que han jugado en esta época, aquí en LAN. Uh-huh. Llegar todavía con las mejores características que ellos tienen, gracias a Dios ya llega White Lotus, la verdad, sin menospreciar a Manu ni a Sergio, pero White Lotus le hace un cambio muy diferente a ese R7, entonces uh-huh. Esperemos ver a un buen White Lotus, porque también no sabemos cómo venga, no sabemos el tiempo de inactividad en cualquier juego te frustra en un principio porque pierdes timing, pierdes las jugadas en equipo, o sea, también tienen que ver esa la adaptación que cómo llega White Lotus. Yo lo veo que sí pasa, pero no sé si el sorteo de los grupos sea primero contra segundo y así, o sea al azar, no sé, la verdad no he leído esa parte. Creo que es al azar cuando pasan después del grupo. Okay, sí, entonces es al azar. Imagínate, ¿no? Entonces yo creo que si R7 juega muy bien, viene primero de y le tiran a Vietnam, siento Ajá. Yo que sí tiene más posibilidades de enfrentarse contra los grandes que hoy están calificados al MSI. Pero no se tiene que confiar,
tiene que jugar como ha jugado ahorita hasta estos momentos, bien, con la sinergia que ellos tienen, y así sí los veo calificando. Si llegan confiados, los veo muy difícil. Ok, ¿Panqué? Otra vez, ¿cómo estás? Otra vez yo diré esto. No, pero tu predicción ya de lleno. El humo, vender humo, como siempre. A ver. Pues sí. Yo ya digo nos que... pusiste a Kingston Dragons de campeón, ¿ya qué más puede pasar? Pasando un año casi ya. ¿Para ti Kingston Dragons es campeón o que falten 6 meses? No importa, yo lo vendo. Tranquilo. A ver, ¿Panqué? Pues como dicen aquí mis compañeros, digo que la R7 pasa a la fase de grupos. Dependiendo con quién le toque para lo que es el MSI en CNC, si le toca, como dicen, en Vietnam, ya lo veo ya del otro lado. Pero si le toca Flash World, como dice JJ, yo, a mi parecer, yo siento que pasaría Flash World, la verdad, porque siento que es un equipo más completo. Ya vimos en el mundial pasado que le ganó a SKT, y nadie le gana casi nada a SKT, estamos en este próximo mundial. Esperemos que lo veamos en el MC. A ver, Flash World fue como la sorpresa, ¿no? Porque yo recuerdo que no venía tan bien. Venía de perder y le gana, ¿no? Sí, venía de perder y le ganó a... Ajá. Venía bastante mal. A ver, chicos, les voy a dar mi opinión ya para concluir este segmento. Ajá. Miren, yo creo que sí tiene probabilidades de llegar, pero no jugando como jugó contra Infinity. Si bien sí van a medir el principio, o sea, jugamos una Karma en medio, bien decía JJ, ¿no? Lo vimos en Taiwán, me parece, esa composición. Turquía, perdón. Se están jugando composiciones en donde, chicos, el top va tanque la mayoría de las veces. El jungla va tanque o off tank la mayoría de las veces. El carrilero central es un carrilero central de daño sostenido. Ya sea un Azir, ya sea una Talilla, la máscara de Liandry hace muchísimo daño. ¿A qué hacen? Se van a meter esos dos campeones de la jungla y del carril superior por el ADC. Obviamente no van a llegar porque siempre hay o un Alistar, o un Braum, o una Janna, o algo que tenga un desenganche brutal. Se va a tratar de meter, por ejemplo, un Skarner que vaya a jungla. No va a tratar de llegar, vamos a eliminar primero al Skarner. Por eso están optando ahorita los chicos de las composiciones actuales. En un parche atrás, dos parches atrás, la verdad no sé cómo estén ahorita. Pero si tú vas a jugar a una Karma esperando que una Kai'Sa te carree la partida, Estás confiando... Que una Kai'Sa es bastante, pues digámoslo así, un poco más squishy, ¿no? Si te la agarran, la destrozan. Se están jugando una Sejuani en contra, me acuerdo. Y finalmente salen las 2-3 partidas donde R7 dice, ¿saben qué? Yo voy a jugar ahora a la composición que se está jugando actualmente. Voy a sacar un Sion, voy a sacar un Ornn, y voy a jugar algo que pueda protegernos. Y finalmente deciden jugar con un Azir, que para mí el Azir es determinante en las partidas. Es el que saca la cara, es el que ayuda prácticamente a R7. Si R7 no sale con eso de que no, es que vamos a probar o algo así, yo creo que tienen todas las posibilidades de ganar. Pero si vamos a ir con la mentalidad de vamos a probar, estamos acá, o sea, no, tienen que saber que están con competidores que de repente pueden dar la sorpresa, como lo decías en el caso de Flash Wolves. Entonces, por ahí va mi tiro de este análisis. Tienen un micro bastante bueno, su micro game, las líneas, el enfocarse un poco más en objetivos en el juego temprano es bueno por parte de los chicos de R7, pero les vimos un macro horrible, horrible en la primera partida contra Infinity, horrible. Señores, en toda la Liga Latinoamérica Norte se han estado haciendo varones con los 5 del equipo vivos. Y eso ha orientado a que muchas veces veamos varones robados. Vamos a formar una estrategia mejor en base a los equipos que tenemos enfrente y no a sacar algo que vimos en Turquía, ¿no? Es que, al menos en mi opinión, duele aceptar el hecho, pero creo que la primera partida que R7 jugó fue con un tono de experimentar. No fue como que, bueno, ya... ya estamos seguros que vamos a ganar, sí lo vieron en Turquía, y el hecho fue que a ellos les funcionó,
porque al que tenían que jugar a este tema de Protect the Carry, el carry de Turquía era el que se tenía que proteger, y en R7 era evidente que no siendo menos a Manu, no es el carry de R7, nunca ha sido el carry de R7 en toda la serie de Latinoamérica Norte. Cuando se da cuenta que este modo de Protect the Carry no funciona para R7, pues creo que ahora sí se toman su tiempo, que fue lo que se les dio a la terminar la partida, y dicen, bueno, somos R7, vamos a jugar como ellos saben jugar, ¿no? Con un Seiya literal sacándoles carritos en las tres partidas, con un Odi, bueno, que si tú veías en minuto 30 había 10 asesinatos a favor de R7, las 10 asistencias las tenía Odi, o sea, y fue así que como que R7 pues salió adelante. No creo que haya sido una falta de experiencia o una falta de que no supieran jugar, sino que estaban experimentando. Porque si tú notas las tres partidas después de la primera, en ningún momento Infinity Esports fue un peligro para R7. Las ganó de manera limpia, sin sí. ninguna dificultad. Ahí así concuerdo que contigo. Yo estoy diciendo más que fue un tipo de falta de respeto por jugar algo, experimentar, ¿no? Después vemos a un Infinity sacar absolutamente claro, lo mismo. Claro. Vimos sí. sacar lo mismo. ¿Sabes qué? Me vas a jugar a falta de respeto, yo te voy a jugar lo mismo. ¿Por qué haces sí, eso entonces? Gracias. Ya te dejó ganar, gánale, juega lo mismo que has estado jugando. Saben que van a venir con lo más fuerte, bloquea a la Sir, por el amor de Dios. Hasta la tercera partida te la terminaron bloqueando. Recuerda que Infinity Esport tenía Fuzzy, que tiene exactamente los mismos puntos que Odi en ser en MVP en toda la serie. Creo que se confió de eso y dirás tú, sí fue una falta de respeto, porque Fuzzy es novato, como dijo Seiya, nosotros tenemos la mentalidad porque ya hemos sido representantes internacionales, y se notó que eso, al menos a Fuzzy, le costó, se lo cobró. En la partida, en la 2, ya, o sea, con su Kaizo tenía problemas de posicionamiento. Y en la tercera, cuando fue con Saya, ya de plano lo agarraba mal parado. Él, siendo una DCA, quitaba un soporte sin saber la ubicación de Odi. Lo agarraron mal parado en Barón, donde fue en la primera, el primer exterminio creo que hicieron. Siempre estuvo mal parado. O sea, les pesó no tener la experiencia. Por eso siento que el tema esto de Protect the Carry tampoco les funcionó, y menos contra un R7. Se confiaron. Sí fue una falta de respeto. Ahora, a eso es a lo que yo voy, que no vayan a confiarse, que ya nada más porque ven el grupo ya esté fácil. Vas a una calificatoria de grupo, es partida que tienes que ganar, no vas al mejor de 5 iniciando, vas al mejor de 1. Entonces, es ganar o perder, ganar o perder, ganar o perder. Y ya cuando califique, ahí sí quizás sigues, como dicen, el agua a los tamales si tú quieres. Pero tampoco es así. O sea, si ya estás en un momento importante, si ya estás en algo importante, juégale a lo que siempre vienes jugando. Como tú dices, Velvet, oye, R7 te juega con una Karma en mí. Se la despedazaron. ¿Por qué? Pues no hemos visto esa composición. Cuando le dan el Azir a Seiya, ves que Seiya cambia por completo su juego y ves que por completo cambia el juego de R7. Entonces, ya si tú ya viste, si es algo que yo todavía no entiendo, LOL, si tú ya que el oponente juega bien con un campeón, si te gana una partida, quítaselo en la otra, banéaselo, para que mínimo la siguiente partida se la dificulte un poco más. Lo vimos en Corea y lo vimos aquí también en México. Se dejaron dos partidas seguidas a la CIR, a Seiya, y para mí, Seiya juega muy bien en la CIR, y ese así se mostró en la partida y los hizo como quiso en la CIR. Sí. Exacto. Exactamente. Bueno, chicos, ahí se los dejaremos en los comentarios, que nos escriban para ustedes quién tiene la razón, ¿no? Ahora vamos a pasar ya prácticamente a despedirnos. Ya son, casi estamos a punto de las 10 de la noche. Pero no sin antes. Paquén, muchísimas felicidades. Es tu cumpleaños. Te trajimos aquí a alguien que también anda. Fue tu regalo secreto de cumpleaños. Que te la pases muy bien, mi querido Panque, gracias, por parte de todo el staff de eSports Veracruz. Ya vemos después qué se hace, porque luego te levantas a las 7 de la mañana gritando. De la mañana y pone jazz para que todo despierte
Mía, entendí esa referencia. No entendí la referencia. Chicos, ¿quién? Suerte viendo Infinity War. Un ratito. Chicos, Infinity War, disfruten la película. Muchísimo. Bueno. No les cero spoilers. Cero spoilers, por favor. Por no parte de todos. Facebook. Dando demanda tu silencio. Yo me quiero hacer un pequeño mensaje. ¿Sí? Ya se abrió los eSports en FIFA y Cruz Pro, señores. Cholos Quincles de Tijuana calificó al Mundial de eSports en FIFA, en equipo de 11 contra 11, y contrataron a Ulibarri. Toda aquella persona que juega FIFA tiene que saber quién es Ulibarri y está en el equipo de Cholos Quincles. Entonces, próximamente, aquí estaremos mandando los mensajes para que estén atentos a los diferentes deportes que nosotros estamos manejando. Igual por ahí lo invitamos también, lo tenemos como invitado especial, a ver si alguna vez nos acepta. Ulibarri, para que hables con él y te vuelva su amigo, porque andas muy amiguero, mi querido Ángel. Pero bueno, chicos, nos despedimos. Un saludo grande a todas las personas que nos están viendo. También un saludo, un abrazo y un beso a mi novia, que también me está siguiendo desde hace muchísimo tiempo. No se pierde ninguna transmisión. Ahí es fan de buen Ángel. Y bueno, Panqué, ¿algo que decir antes de irte? Pues muchas gracias por estar con nosotros, a nuestro invitado que tuvimos un rato, mis respetos, una persona muy, muy amable, y que pasen bonita noche y tengan una excelente premiere de Infinity War. Y cero spoilers, ya nos demanda tu silencio. Bueno, primero que nada, Panqué, muchas felicidades, espero que estés haciendo ese panquecito tan dulce que está con nosotros, y bueno... Y ahora la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa. Y muchísimas gracias, espero que estén con nosotros el próximo jueves. Cualquier cosa que, no sé, sugerencias, pueden escribirlo, cosas que hayan notado con muchísima confianza ustedes, díganlo y nosotros vamos a estar atentos a todo lo que ustedes nos digan. Muchísimas gracias y buenas noches. Igual ustedes, chicos. Ashla, me están diciendo por ahí que les gustaría verte más en el programa, que fue muy grata tu participación ahí. Si nos das la oportunidad, también te invitaríamos muy seguido. Finalmente, Ángel. Pues muchísimas gracias a todo el público en general que nos vino a ver en esta noche. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial también, JJ, por aceptar esta pequeña plática con nosotros. Y, pues, más que nada, desearle a todo el mundo buena noche, nada de spoiler, Infinity. Señores, dejen a la gente disfrutar su película y a la gente que va a la premiere, disfrútela de verdad. Un placer estar, como siempre, con ustedes, compañeros. Y pues, ahí nos vemos. Te veo la siguiente semana, seguiré aquí en Puebla, así que otras dos semanitas más para que llegue a Jalapa, por si están con las dudas. Ok. Estamos por ahí, felices. Un abrazo y mucha suerte en Puebla. Recordar también que subimos esto a nuestro canal de YouTube, por si quieren irlo a ver. También está en Facebook. Que lo compartimos. También si quieren agregarnos por ahí, no le vamos a hacer el feo a nadie. Yes. ¿Pueden ver mis redes sociales? Okay, también sus redes sociales feliz, por ahí del buen Ángel. Le mandan inbox y él te responde. Te responde en 5 minutos. De hecho, ¿para qué no tiene novia? Anda pidiendo solicitudes. ¡Ah! ¿Perdón? Puede mandar sus solicitudes en Twitter, pues si quieres ser la novia de Panqué. Aquí ya se cocinó algo, Sí, sí. Yo siento que ese Panqué está muy cocinado ya. Y más aquí, regalo en este momento. Pero bueno. No extengo chicos, los comentarios. También un abrazo a nuestro streamer Samuel, sin él no podríamos hacer nada de esto, es de lo mejor, el mejor que tenemos en el estado de Veracruz. Por ahí también un saludo a él, que sin él no podría ser tan, tan bonito todo lo que estamos viendo, los overlays y todo eso. Muchísimas gracias por parte de él, al buen Max Milán también, que nos consiguió a JJ. Muchísimas gracias, también un tipo excelente, bastante pues bastante congruente y bastante humilde. Ahora sí nos despedimos, chicos, que tengan bonita noche, nos vemos el próximo jueves, cuídense mucho y feliz Infinity War, nos vemos y hasta luego. Bye. Bye bye. Cool.
just fine.